Hola, mi nombre es Tabaré Alonso, soy de Uruguay, tengo 30 años. Bueno, yo tenía una vida normal, con un trabajo, trabajaba muy duro, trabajaba en informática, bueno, estudiaba, y bueno, tenía muchos sueños, y uno de ellos era recorrer América. No sabía en qué, no sabía ni en qué ni cuándo, ¿no? Siempre quise viajar, quería estar en Machu Picchu, en el Mar Caribe, en la cordillera de los Andes, en los desiertos, no sé. En tantos lugares quería estar, quería conocer, que bueno, eso estaba en mi mente solamente. Y fue hasta hace relativamente poco, muy poco, que descubrí la bicicleta, ¿no? Fue en un viaje pequeño en Uruguay de 100 kilómetros y de repente empecé a cantar. Y dije, wow, no, esto es lo que yo quiero. Yo tengo que viajar y es en bicicleta. Ahí fue que me enamoré de ella, de esta bicicleta, que tiene nombre, se llama América. Y bueno, ahí fue que nació este proyecto de recorrer América en dos ruedas. Mi vida era bastante rutinaria, me cansé, me agoté de siempre lo mismo por más, ¿no? Siempre el mismo trabajo por más dinero, por obtener más cosas, para luego ir a descansar, para luego volver a trabajar. Entonces dije, bueno, un momento de quiebre que dije, hasta aquí llegamos. Le aviso a mi familia, a mi jefe, me voy en bicicleta hasta Panamá. Y bueno, un año y medio después, estamos aquí en Panamá. Bueno, si tuviera que definir el viaje en tres palabras, bueno, primero sería libertad, un propósito, libertad, propósito y las personas, ¿no? Personas. Libertad, bueno, yo no quiero hablar de la libertad no es dejarlo todo por un sueño, la libertad no es subir arriba a la montaña, hacer las cosas que uno siempre quiso hacer o viajar, eso es solo marketing, creo yo. Pienso que la libertad es hacer lo que uno le gusta, lo que uno realmente siente. Y bueno, por eso me siento libre, porque no porque tengo que responder a los jefes o no levantarme temprano. Hoy, cuando antes de salir de viaje decía, yo quiero hacer esto porque aparte me voy a levantar a la hora que yo quiera, voy a hacer lo que yo quiero y no. Me gusta tanto que lo hago que todos los días me levanto a las 6:30 de la mañana para hacer esto. Y subo arriba a la bici y digo, qué bueno que lo estoy haciendo. Y eso creo es lo que quiero tratar de comunicar, que la libertad es simplemente hacer lo que a nosotros nos gusta cada momento y a cada hora. Lo otro que es un propósito, o sea, no solo es el hecho de viajar por decir me voy de casa, no escapar de algo, ¿verdad? Eso es lo que me motiva y es lo que me da todos los días fuerzas para salir. O sea, hace un año y medio que salí de Uruguay, son 15.000 kilómetros más o menos hasta aquí, y no es que estoy huyendo o que estoy buscando algo, simplemente estoy aprendiendo, desaprendiendo primero y aprendiendo, conociendo, descubriendo a nuestra manera en bicicleta junto con América lo que es nuestro continente, lo que es la realidad de un país. Yo creo que hoy conocemos Colombia, estuvimos 120 días recorriéndolo en bicicleta, hoy conocemos Venezuela, conocemos Brasil, Perú, Bolivia, Argentina. Y la otra palabra es las personas, la gente. ¿Por qué? Sin este viaje no sería posible. Los otros días me preguntaban, Tabaré, ¿a quién agradecerías? ¿A quién agradecerías en este viaje? Y no son a las personas que nos siguen en las redes o las que nos alientan. Son las personas que nos vemos en la carretera. Y son esos ángeles que nos ayudan. O cuando esto que para mí es muy importante, aquí hace calor, pero yo la uso aquí, esta arbona, esta poncho, me lo regaló una señora en plena montaña en Colombia cuando estaba muerto de frío, ¿verdad? Son esos ángeles, esas personas que te marcan y son a ellas las que tengo que agradecer y son gracias a ellas que yo puedo continuar y estoy acá, ¿verdad? Entonces, bueno, definiría en esas tres palabras: personas, un propósito y libertad. Tenía mucho miedo, la verdad que no era un miedo propio, sino era un miedo que me habían transmitido, ¿verdad? Estaba asustado, obviamente, o sea, me iba a ir en bicicleta a recorrer América, parte de América, y
Y tenía temores, ¿verdad? Que me iban a robar, que podían, no sé, lastimarme, que las enfermedades, que el clima. Uruguay es un país pequeño, relativamente tranquilo, ¿verdad? Entonces, bueno, había lugares que me daban mucho temor a lo desconocido. El primer día que salgo, recuerdo que, bueno, estuve entrenando 2 meses, 3 meses estuve entrenando y estaba haciendo 100 kilómetros, pero sin equipaje. Y el primer día planifico desde las primeras 2 semanas. Bueno, el primer día hago 80 kilómetros, el segundo día hago 70, llego a tal pueblo y estuve averiguando qué camping había, qué carpas, lugares para armar la carpa. Y el primer día hago 80 kilómetros y me muero, casi no puedo más. Me acuerdo que esa fue mi primer lágrima de viaje, o sea, mis piernas temblaban, llego al lugar donde había planificado, estaba todo cerrado, los parques no estaban, la información estaba desactualizada, había averiguado la dirección del viento, había averiguado la topografía, la altura, el sol, todo salió mal, llovió, no sé. Y esa fue mi primera lección del primer día, dije, no, bueno. Estuve 2 o 3 días igual, pasando mal ese sentido, dije, bueno, está. Hasta aquí llegamos, más no puedo. Si estoy cansado, si no puedo seguir, bueno, no importa, decimos 50 o 100 kilómetros. Aquí me quedo porque me gustó este lugar, este río, esta montaña, X cosa. Me costó entenderlo eso porque, claro, al principio decía, no, quiero avanzar. Pero poco a poco fui como relajándome. Hay días que hago 80 kilómetros, 100. Son pocos los días que hago 100 kilómetros, pero después es un 70, 100 kilómetros. Obviamente cuando salí de viaje, por todos esos miedos que uno tiene, que uno siente, que uno le transmitieron, llevaba muchísimas cosas, ¿verdad? Muchísimo equipaje, el doble que el que llevo ahora. Llevaba, y muchas comodidades. Por ejemplo, bueno, tenía miedo de quedarme sin batería. Entonces tenía como casi 1 kilo de baterías portátiles, tenía cargadores solares. Tenía miedo a la inseguridad, ¿verdad? ¿Cómo me defiendo si viene alguien a atacarme? Yo no sé ningún arte marcial, no sé absolutamente nada. Solamente andar en bicicleta, ¿verdad? O sea, no es que tenga alguna especialidad en algo, sea experto en algo, ¿no? Entonces, bueno, no tenía tanto miedo hasta que un amigo me dice, no, Tabré, te voy a regalar una pistola eléctrica, que es una linterna eléctrica que entrega choques eléctricos, si y la tenés 2 segundos en la piel y la otra persona se desmaya. Y me dice, te voy a regalar esto. Y bueno, nunca, esperaba nunca usarla hasta que me pasó algo increíble en Argentina. Era tanto el miedo que tenía que, bueno, llego a una plaza en un pueblito y era como una novedad, ¿verdad? Un viajero en bicicleta. Y yo estaba un poco como asustado. Cae la noche y vienen 4 personas a una cuadra, estaba. Tuvieron como 2 horas, 4 personas ahí mirándome. Y venían motos, se iban, y bueno, yo digo, ta. Hay algo que dice que a lo que le temes tienen que enfrentarlos. Así que bueno, fui a enfrentarlos. Fui con esa picana, ¿verdad? Eléctrica, que tenía un botón y hacía choques eléctricos, y me fui acercando, y la iba prendiendo ya. Y cuando me la acerco a los chicos, tenían un plato de comida para darme y no se animaban a dármelo. Esa es una de las grandes lecciones, Tabaré. Confía en la gente. No seas tan desconfiado. O sea, el mundo no es tan malo como me lo habían dicho, como me lo habían enseñado. O sea, son tan pocas las personas malas, ¿verdad? Pero bueno, hacen mucho daño. Y poco a poco, mirá, llevaba hasta una ducha portátil que se calentaba con el sol. Llevaba un colchón inflable porque no quería dormir en el piso, ¿verdad? Porque me dolía la columna. Llevaba bueno, muchísimas medias, ropa interior, mucha ropa para el frío, ¿verdad? Y poco a poco dije, no, ¿tú qué quieres? ¿A llevar tu casa a cuestas? ¿O avanzar rápido? Y ahí fue cuando comenzó un proceso de desprenderse, ¿no? De depender más de la naturaleza, de tu entorno, que de mis cosas que tengo aquí, de mi confort. Que ya me había eliminado de mi casa, de todo lo mío, de un alquiler, del amor de mi familia, pero aún tenía mis cositas que yo quería tenerlas conmigo para estar seguro. Entonces poco a poco fui eliminando todo, hasta que ya uno se vuelve más atento a lo que está a su entorno y empieza a necesitar de todo. O sea, hoy ya crece la capacidad de ver, bueno, ¿dónde puedo tomar agua? ¿Dónde hay algo para conectar el celular? ¿A quién le puedo preguntar dónde puedo dormir? Uno se empieza a abrir más y empieza a realmente descubrir a su gente, que es lo que dice un país.
Hoy ya llevo muchísimo menos equipaje, tengo una carpa pequeña, tengo una hamaca para el calor, porque cuando entré a Brasil, bueno, ahí ya empezó la parte de la más bonita por el clima, y entonces, bueno, armo la hamaca en cualquier lugarcito y ya está. Tengo mi ollita y tengo una cocina pequeña, sí, que es para hacerme de comer, ¿verdad? Para hacer mi arroz, mis fideos, cualquier cosa sencilla. Y después tengo, bueno, mi cámara, mi trípode, que me encanta, no solo es un viaje para mí, sino me encanta poder compartirlo con las personas. Y mi cuchillo, ya no tengo ningún tipo de linternas como tenía antes. Bueno, ahora si no hay luz, no hay luz. Ya no tengo un pilot que es para la lluvia. Si ahora si llueve, nos mojamos. Y sale el sol y nos secamos, ¿verdad? Ya no llevo, cuando salí a Uruguay tenía una caja así llena de medicamentos que me había dado mi madre para todo tipo de enfermedades, ¿verdad? Hasta las enfermedades que no existían, pero mi madre me las dio. Y bueno, hoy ya no tengo nada de eso, ¿verdad? Pero sí, estoy muy feliz y con toda la salud del mundo, ¿verdad? Tengo algunos pequeñitos problemas, pero bueno, son detalles. Tantas cosas tenía y ahora no tengo nada, siento que lo tengo todo, ¿verdad? Y simplemente una bicicleta y con un propósito para poder seguir hacia el norte. A veces, cuando estaba llegando a la ciudad de Panamá, porque el proyecto era Uruguay, Panamá, ciudad de Panamá, ¿no? Y estuve un día esperando antes de llegar a la ciudad porque me costaba creerlo. Hace más de 500 días que digo, ¿a dónde vas? La gente me pregunta, ¿y a dónde vas? A Panamá. ¿A dónde vas? A Panamá City. Y hoy estoy acá, ¿no? ¿Y a dónde vas? Ya llegué a Panamá. Y aún lo importante de moverse, creo, en el movimiento, ¿verdad? Bueno, y ahora que sí, ahora tengo cientos de sueños, muchos más grandes y más hermosos por cumplir, y ya estoy en eso, ¿verdad? El llegar a Panamá fue. ¿Y ahora qué? Mucha gente decía, ah, felicidades, llegaste a Panamá. Pero no es lo importante tanto el llegar, sino fue el viaje. No solo por eso, estoy tan contento de haber elegido Panamá como primer destino. Se ve que algo aquí adentro no me equivoqué. Algo me decía, tu lugar ahora es Panamá para continuar tu próximo proyecto. Hace siempre, o sea, Panamá siempre fue como, para mí fue como un tabú, como otro mundo. O sea, ¿cómo puede ser que Sudamérica esté separado de Centroamérica? ¿Cómo puede ser que sea tan difícil llegar por tierra a Panamá desde Sudamérica, verdad? Y ahí fue que surgió una inquietud, un miedo que fue el que me perturbó un año y medio todas las noches, y siempre cuando estaba durmiendo en algún lugar, me pasa muy seguido. O, ayer estaba en la casa de un amigo que está aquí, y me estaba bañando, y cierro los ojos, ¿verdad? Y era una ducha de agua caliente y la saboreé muchísimo. Y por un momento me pierdo, digo, ¿dónde estoy? ¡Wow! O sea, a veces me pierdo, digo, ¿dónde estoy? Porque todos los días estás en lugares diferentes. Y a veces te olvidas, o me pasaba cuando estaba acampando y me despierto a las 3 de la mañana, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Estoy en un lugar seguro, puedo dormir tranquilo. Ah, sí, estoy bajo un techo. Ah, bueno, sí, y ahí sigo durmiendo. Y son pequeñas reflexiones como el hecho de no tener llave de casa, ¿verdad? Hace muchos años surgió, bueno, me encantaría llegar a Panamá, me encantaría estar a Panamá. ¿Qué tiene Panamá? Tenía una división que es lo que nos separa a lo del sur contra lo del norte, que es el tapón de Darién. Me hubiera encantado poder cruzarlo, me hubiera encantado hacerlo en bicicleta. Llegué a Panamá, pero siento que tengo una espina del zapato, ¿verdad? Aunque no uso zapatos, ando descalzo. Pienso que llegué a Panamá, estoy muy contento, pero bueno, me hubiera gustado hacerlo por el tapón, me hubiera gustado trazar una ruta. Lo intenté y fracasé a las 36 horas. Había llovido hace 3 semanas, las rutas, los senderos se habían borrado por el tapón, se había todo. Entonces, bueno, me rindo, retrocedo y bueno, lo hago por la costa. Y apenas llego a tierra panameña, tomo un barco y llego y estaba con miedo, tenía miedo porque, wow, aquí necesito hacer una pausa, tengo que reprogramar mi próximo proyecto que es Panamá, Alaska, son 19.000 kilómetros, tengo muchas cosas que resolver, quiero juntar fuerza.
Y será Panamá el lugar, y hoy estoy contento porque la verdad que es el lugar Panamá. Apenas toco la frontera panameña y armo mi tienda y se acercan dos señores en distintas oportunidades y me ofrecen, uno me ofrece agua, otro me ofrece algo para comer. Y te preguntaba si necesitas algo. Y ya eso me habló de su país, ¿verdad? Ya me habló de cómo es la gente. Hacía meses no me pasaba eso de yo quedarme en un lugar de repente y que viniera alguien si necesitaba algo. Y algo que me encanta es que aquí me ven, en Panamá me ven como un viajero, no como un turista. Sigo avanzando y me encuentro, iba en la bici y había en una parada de buses, habían 10 niños esperando para tomarse el bus. Y les digo, buenos días. Y los 10 me responden en coro y me dicen, buenos días. Y por donde venía, me había olvidado un poco de saludar, de mirar a los ojos, ¿verdad? De estar atento, de ser cordial. Pero bueno, es increíble que los niños me hayan estado esos días. Apenas había llegado y un niño me dice, Dios te bendiga, ¿verdad? Y me había olvidado de saludar, ¿verdad? De la importancia de saludar. Y bueno, soy yo el que aprendo cuando estoy viajando, no soy yo el que hablo o el que enseño, no soy yo el que siempre estoy aprendiendo de todos. De aquel niño, del mayor, del anciano, de todos, ¿verdad? ¿Y por qué Panamá, verdad? Por el hecho de si yo llegaba a Panamá, yo podía llegar a Panamá en bicicleta, podía llegar a cualquier parte del mundo. No llegué como quería, pero llegamos a Panamá. Así que ahora vamos a una pequeña pausa y vamos a continuar al norte. Por eso elegí Panamá y no me equivoqué. La verdad que me siento muy a gusto, me siento querido y me siento como un viajero. Es increíble la cantidad, como decía hoy, es imposible agradecer a las personas que a uno le ayudan en la carretera sin conocerte. Estaba en Panamá, llegando a la ciudad de Panamá, había llegado con diarrea, venía de Colombia con una gripe. Tenía dolor de estómago, no sé, el clima me había afectado muchísimo, la bicicleta se me había roto cantidad de veces, el caucho, y bueno, estaba casi ya en la ciudad de Panamá y con la bici ahí acomodada, yo sentado ahí juntando fuerzas para continuar, ¿verdad? En la noche había dormido en el estacionamiento y se aparece una chica, Clarice, y me dice, ay, hola, ¿y tú de dónde eres? Y digo, de Uruguay, ¿y cómo estás? Y andas en bicicleta y yo pensaba por dentro, ay, esta chica te quiere. Y me dice, ¿te puedo invitar a un café? Y bueno, sí, le digo, mientras estábamos tomando el café, yo pensaba, esta chica es de alguna religión, algo me va a vender. No, nada que ver. Simplemente quería compartir un café, queríamos que habláramos, que nos conociéramos. Y luego me pedía, me insistía, Tabaré, quiero ayudarte, ¿cómo te ayudo? Y bueno, al final me ayudó a cambiar el caucho, ¿verdad? Y como cada vez que paso una frontera, que paso de un país a otro, sin entrar en comparaciones, tengo que desaprender y volver a aprender y volver a adaptarme, ¿verdad? Lo que es la cultura de un país, su gente, ¿no? Así que bueno, fue una buena decisión, una buena elección decir Uruguay-Panamá. ¡Hola, Panamá! Cosas difíciles en el viaje, me han pasado cosas muy malas, depende cómo uno las vea. Yo soy de Uruguay, el país más ateo de toda Latinoamérica. No creo en Dios, no creía en Dios. Me he perdido en el desierto, he estado a temperatura menos 10 grados en Bolivia, en Salar de Uyuni. He pasado mucho frío y muchísimo calor, me he enfermado, en Brasil me dieron infecciones tropicales, me picaba apenas un mosquito y se me hacía una infección. La inseguridad en algunos países, que a veces en oportunidad he estado 2 o 3 días sin comer, me deshidraté en el desierto en Perú. Pero no, eso no fue lo más difícil. Lo más difícil fue ese día que dije, me voy. Ese día que le dije a mi familia, mamá, papá, me voy a Panamá en bicicleta. Eso fue lo más duro y lo más difícil hasta ahora. Y no fue ni perderme, ni que llegara a un lugar y que te discriminaran, que se burlaran de ti, o
o no sé, o no tener dinero, o no tener hambre, o tener sed, o no entender nada el idioma, un Brasil al principio. No, no fue eso, fue cuando me encontré en ese momento y le digo, y no hay vuelta atrás, y le digo, me voy a Panamá, renuncio a mi trabajo. Ese fue lo más duro. Después lo otro ha sido hermoso porque de todo lo malo que me ha pasado, he aprendido algo, ¿verdad? Lo más increíble que me ha pasado en este viaje son muchísimas cosas y todos los días ángeles que te encuentras, pero lo más increíble fue haberme encontrado con Dios. Fue no solo de saber de su existencia, de creer en Él, sino de sentirlo, de saber que siempre estuvo ahí y saber que Él está conmigo siempre. Y solo necesitaba verlo, solo necesitaba dar un espacio para encontrarlo. Y eso fue en Argentina, cuando tenía que llegar a un pueblo, había calculado mal la distancia, a pesar de que eran 20 kilómetros, eran 80 kilómetros. Estaba solo, ya el frío estaba bajando, el agua que bajaba de las montañas estaba congelando cuando estaba ocultando el sol. Y bueno, miro el mapa de nuevo, faltaban 80 kilómetros para llegar. Estaba muerto de frío, no podía prender el fuego, en la altura más difícil. No había leña porque en la altura no hay leña, o sea, no tenía mi cocinilla, no tenía nada. Y estaba solo. Y bueno, ese momento fue que tiré la bici y dije, hasta acá llego. O sea, no tengo nada, no podía refugiarme en nada. Y ahí fue cuando me senté, tiré la bici y en un segundo levanté la mirada y vi dos luces, ¿no? Y era el único carro que pasó en 2 días, pasaba en ese momento. Y agarró y yo no estaba ahí, o sea, no sabía qué era, por qué. Para, el carro baja la ventanilla, yo me levanto y siento el aire acondicionado, el calor del aire acondicionado. Y ahí sonreí, ¿verdad? O sea, me salvé, ¿no? Me iba a pasar mal. Quizás no me iba a morir, nada, no creo, pero sí iba a pasar muy mal, ¿verdad? O quizás sí, no sé. Y me dijeron, te llevamos. ¿Cuánto falta, León? En bicicleta, como 4 días. Y eran 4 horas en carro, ¿verdad? Y bueno, una de las cosas más hermosas fue el haberme encontrado con Dios. El haberlo encontrado. Bueno, son muchas las personas que tengo que agradecer. Quiero agradecer a Motociclo, de Uruguay, que me colaboró con la bicicleta en Bogotá cuando se rompió. A Global Travel Assistant, cuando tuve un problema en el oído, me ayudaron muchísimo. También agradecer, bueno, en este nuevo comienzo, a Trillo de Madillo, a 507 Extremo, a CruiserHair.com Panamá. Bueno, que vamos a juntar fuerzas para llegar más lejos aún, ¿verdad? Quiero agradecer infinitamente. Sería difícil agradecer a todos porque sería muy largo este video, pero para mí es muy especial mi pueblo. Quiero agradecerle eternamente a José Enrique Rodó. Bueno, a mi país, a Uruguay, por supuesto. A muchísima gente de Argentina, Bolivia, Perú, Brasil, Venezuela, que me abrió sus puertas. A alguien que simplemente andaba en bicicleta, ¿verdad? A Colombia agradecer, y bueno, a Panamá más que agradecido por toda esta atención y este mimo que me está haciendo, ¿verdad? Así que con pena porque realmente a las personas que quiero agradecerle, decirle gracias, como a esta persona que me regaló el poncho cuando tenía mucho frío, siempre fue una persona que vino, se fue. A un ciclista, un cicloviajero que venía de los Estados Unidos cuando me lo encontré en Argentina. Yo había ido al doctor, tenía unos dolores en las rodillas tremendos, fui al doctor y el doctor hacía 2 semanas había salido, me dice el doctor, tenés que volver o tenés que hacer quietud 3 meses. Pero como recién estoy saliendo, no me puedo volver. Y a ese momento que salía del doctor del hospital viene un cicloviajero que para mí era como, no sé, un ángel que vino en bicicleta cargado y le comento, mirá. Tengo esto, el doctor me dice que no puedo seguir andando en bicicleta y me dice, no, no, el problema tuyo es el asiento de la bicicleta y me enseñó las medidas. Bueno, al otro día continuó y nunca supe más de él.
no tengo ni los contactos, no sé ni quién era, ni a dónde fue. Entonces, son personas increíbles que ellas no están aquí, pero tengo que agradecerles a ellas. Y bueno, gracias.